Son las 4 y va a empezar. Lentamente te vas a enojar. Es una furia, bebé. Es una furia. Mamaderas molotov. Con un papel en el servalletón. Soy una furia, bebé. Soy una furia. Furia, bebé. Buenas tardes. Trolas. Buenas tardes. Hola, tardes. ¿Qué tal? Trolas, ¿cómo están? ¿Está Julia Mengolina? ¿Quién es Marina? Maru. Ah. Maru Amabile. Ah, no, bueno, están ni los nombres. No, es que Marina, para mí, es la negra amable. Siempre está por suceder un Mirta Legrand. ¿Usted quién ya es? Ya está sucediendo. Esto es la radio, estoy en mi living, no tengo bombacha. O sea, también da todo para tener un ataquín. Che. ¿Qué? Hoy me compré una cosa por Mercado Libre y me llegó hoy. Se ve que... ¡que el mundo no se detuvo, chicos! Es que estamos encerrados en nuestra casa, pero siguen rompiendo todo allá afuera. Y que hay poco laburo también. No, que hay poco laburo. No, que hay tienen un sistema de mensajería que sigue sucediendo. Me compré remedios, igual porque no quiero ir a la farmacia. ¿Qué pasó? ¿Qué te compraste? ¿Eh? Se me compré. ¿Qué? ¿Estás ahí? Sí. Nada, tuve un poco de fiebre a la noche. ¡No, mentira, amiga! me compré vitamina C porque tomo vitamina C porque... Te va a dar granito la vitamina C, te aviso. Tomo vitamina C hace un año. Bueno, fíjate los granos que tenés en el culo, que yo los vi. No, mentira. Ojo con las vitaminas, chequea bien igual. ¿Por qué? Porque son, porque no sabes, porque nunca, algunas las mezclan con otras cosas que no necesitas por ahí o que te hacen otras cosas. No, me dijo, hay dos teorías. La teoría tradicional, digamos, mi padre médico... dice que la vitamina C, si vos no la necesitás y la consumís, el cuerpo se la saca de encima y ya. Como la, como se dice, la elimina. I trust in Pelusa. Hay otras teorías que dicen que está buenísimo tomar un montón de vitamina C aunque no la necesites. No sé. Es tipo al final como todo, no se sabe. No, pero si no la necesitas no tiene sentido. No entiendo. No, eso. Lo que dicen es. No, que no es que. La verdad es que en realidad todas las vitaminas que necesitas. Todas las vitaminas. Por eso nunca llegas a cubrirlas. Claro, ese es el tema. Que la comida. Como la naranja que comemos. Claro, yo no como naranjas hace un montón. Son transgénicas, no es que vos estás tomando vitamina C y re. Pero bueno, no sé, chicas. También no confíen en mí, que soy una persona paranoica. Que viven sus propias fantasías y ya el ni problema siquiera de la gente es que confía en cualquier cosa, en nosotras. Hoy estoy del orto, del ojete, así que voy a tratar de estar calladita. Ustedes solo me preguntan y yo respondo. Mal día, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque estoy cansada, porque me pega mal, porque no se puede estar bien todos los días, porque me pega mal, no. porque estoy pensando mucho en todo lo que está pasando. Pero no solo en el primer pensamiento que aparece es la gente que la pasa mal porque no tiene casa, sino todo a nivel mundial. Es muy heavy lo que está pasando y no nos estamos dando cuenta y tampoco tenemos las herramientas a veces para darnos cuenta. Y digo, los malos del mundo no se detuvieron. Está bien que estemos en nuestras casas, no debemos hacer otra cosa, pero... bueno, no sé, lo compartí en mis historias. Trump y China dijeron como vamos a parar con un poco el tema de la contaminación ambiental porque hay otras prioridades, ya no se va a controlar qué vierten en los ríos y cosas, y es como cada vez va a ir todo peor y es doctrina del shock pura lo que está pasando a nivel mundial. Hace mucho que no pasaba a nivel mundial que con algo todo el mundo estuviera mirando hacia un lugar y no prestando atención hacia el otro. Es muy fuerte. Entonces eso me puso del orto en leer cosas sobre eso y después la gente que ya... Hay días que no la aguanto, discúlpenme.
Ya sabés cómo son, Malena. Sí, ya sé, ya sé. Yo ya esa batalla ya la abandoné. Vos lee todo lo que quieras. No, lo que pasa es que cuesta tanto para la gente del otro lado que lo va a entender y que no solo... cuesta tanto hacerse una autoestima, cuesta tanto hacerse fuerte, que cuando viene alguien a romper las pelotas, no me importa si es porque tengo seguidores, no me importa si es porque me escuchan, me dan por el orto y me voy a defender. Peor sería que me crea, los bimbos sos una genia, te amo, eso es más de loca, ¿o no? ¿En eso vamos a estar de acuerdo? Bueno. No voy a hablar de este tema. Pero eso sí, solo dame la razón en eso. ¿No sería peor que creyera que soy una genia genial? No. Bueno. No suscribo, No voy a participar de esto. Sí, no. Yo prefiero que te creas lo genia genial y que no estés sufriendo por un tarado en su casa que te dice cualquier cosa. No sufro por un tarado en mi casa. Nada. Gracias, chicas, gracias. Igual, para mí, tenés que hacer el ejercicio de ir al súper. Porque esa media cuadra en la calle te puede hacer bien si estás muy deprimida. Es que no estoy muy deprimida. Estoy hasta las tetas, sería. No, pero te conecta con algo más o menos de lo que conocíamos como normalidad. Bueno, al súper, hay una gente, ves unas viejas, bueno. Danila, acabas de dar en el clavo. Ese es el problema. No hay que volver a la normalidad. Y me da terror cómo va a volver toda la normalidad. Compartí algo sobre Naomi Klein en mis historias, que ahí se está hablando sobre este concepto de volver a la normalidad. La normalidad es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, discúlpenme, hoy estoy así. Y también Furia Bebé es un lugar donde podemos hacer estas cosas, porque los demás solo te dicen que te laves con gel las manos. Bueno, acá hay que pensar qué mierda vamos a hacer. ¿Queríamos un mundo nuevo? Bueno, que el feminismo no salió, porque se dedicaron a subirse al patrullero, a perseguir a la que pensaba distinto, y a decirle a la otra que era una burguesa, y a decirle a la otra que era una boluda, y a decirle a la otra que era una proxeneta, y nos siguen matando. Ahora hay una oportunidad mundial que la vamos a desaprovechar, porque eso somos, y vamos a volver a la normalidad. Y yo a la normalidad no quiero volver, prefiero mi locura encerrada que la normalidad de ir al supermercado. Las quiero, chao. Yo igual sigo muchísimo y vuelvo a aconsejar que des una vuelta manzana. Porque eso no va a arruinar el planeta. Ayer cacerolearon todos los pelotudos acá. Mirá si voy a dar una vuelta con esta gente. No, pero de verdad, pero vos tenés balcón igual. Yo vivo en el balcón saltando, bailando, siento que estoy en la calle. Claro. Tengo que ir al lavadero igual. Claro. Me escribió la chica al lavadero que le debo 200 pesos. No, yo te iba a decir que por Mercado Libre, que también yo entiendo que es el eje del mal, pero bueno... No es el eje del mal, Mercado Pago nos está salvando la vida, Suero y a mí, porque la gente nos da 150 pesos, en destacada lo buscan. Que por ahí podés buscar bombachas. No, pero yo... Que las lleven a tu casa. No, porque yo uso un solo modelo de bombacha, tengo muchas. ¿Dónde está? Y la venden en los lugares de bombachas, tipo, es de areta... La que es como de media, que es divina, justa, se estira, duran años, nunca se rompen. Pero no quiero hacerle más publicidad a esta gente. No sé si... Pero comprate... ¿Cuántas bombachas tenés, Bimbo? Muchas, muchas, por suerte. Pero no las estoy usando porque no tengo ganas de cambiarme 4 por día. Bueno. Bimbo, ¿por qué usas 4 por día? Porque me meo. Por el tema de la meada. No, claro. No, tenés que comprar plenitud. Eso es lo que tenés que comprar. Plenitud y un par de bombachas nuevas. Es una doble compra. Chicos, yo no quiero hablar de mí porque después también la gente me dice que no me soporta, que grito y que solo hablo de mí. Yo les dije, quiero estar calladita y ustedes me sacan tema de conversación. Es difícil lo de estar callada en la radio. Es difícil cierto que nos pagan para la radio. Cierto. Es difícil. Esto es un trabajo, ¿se acuerdan? Sí, claro.
Sí, Daniela, sí, vos sí, tenés sí. voz de alguien de que se acuerda que esto es un trabajo. Yo me acuerdo perfectamente que esto es un trabajo. Yo también, porque yo no tenía ganas de venir al living. Tengo los Sims ahí con unos problemas. Yo 15:50 me hago el mate, me siento y me pongo a trabajar. Yo tipo me despierto y acabo de terminar mi café con leche de desayuno y estoy lista. Ayer nos encontramos... ¿Ayer vi una película? ¿Qué? Bueno. Sí. Ahora son todas yo interrumpiendo. Bueno. Dale, Male. No, no sé quién iba a hablar ahora. Primero Dani y después vos. Bueno, no, que ayer nos encontramos... Dani. Nos encontramos en la mitad de... no sé cómo explicarlo. Yo me despertaba y Bimbo se iba a dormir a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana. No, Bimbo, eran las 5. Ya te digo el horario. ¿Qué hacías a esa hora eran las 6. No, o las 6. No, porque me acosté a las 11. Las 6. Eran las me acosté a las 11 de la mañana de la noche. Y me desperté a las 6 de la mañana. Estoy despierta desde las 6 de la mañana, hermana. No, tenés que irte a dormir. 6:25 te mandé yo el video criticando a un pelotudo. Bueno, y vos no te habías dormido y yo me estaba despertando. Y qué pudimos, fantástico. Y, como entre sueños, como un viaje astral, claro, que nos encontramos. Por eso digo, nos encontramos en la mitad de una inconsciencia. De despertar y dormir y dijimos, la concha de su madre, hijo de puta de mierda. Y continuamos. Y continuamos en el. En nuestras vigilias, no vigilias. Sí. Bueno. Explícame, espera, un ítem más sobre este concepto. ¿Cómo puede ser que te hayas ido a dormir a las 11 y te levantaste a la 1 de la tarde ayer? No sé qué me pasó ayer. No estás descansando, Malena. Bancate. Yo te banco muchísimo estos horarios de sueño que tenés, porque antes eras como un seguridad de un edificio, de esos que están en cámara. ¿Entendés? Entonces. No, pero... Yo te banco muchísimo esos horarios sin sentido en los que estás durmiendo mucho. Claro, pero hoy no. Hoy volví a Old Malena porque me acosté a las 11 y me desperté 6 de la mañana, Bimbo. Porque te acostaste a las 11 y bueno, pero tú, Dan, uno no sabe que acostarse a las 11. Acostarse a las 11 es buscarse un corchazo. Hoy voy a ver. Se duerme la siesta hasta las 9:30. Hasta que aplauden, se duerme la siesta. Yo cuando termino el programa me baja como una modorrita. Me juego dos viditas de los Sims, destruyo una familia, hago que cojan un par, hago algo. Me duermo una siesta hasta que aplauden, ahí me despierto y cocino y después sigo viviendo como hasta las 5 o 6 le meto y después me duermo. No, no aplaude nadie en mi barrio, ¿podés creer? Ni a ni cacerolazos, en mi barrio, nada. Una guerra, nada. Guerra de aplausos, todo. Cacerola, gente que se grita, sí, hay muchísima acción. Ay, un poco quiero eso yo. No, es que vos vivís, en un vos vivís en un barrio de Londres deterioro en el tiempo. Sí, que acá la gente no le importa nada. Y la verdad que quiero un poco del quilombo, de la vieja gritando, cacerolense, la chota, todo eso quiero yo. Quiero estar en yo Buenos Aires. Yo ayer salí a gritar esa, ¿eh? Quiero estar en Buenos Aires. Soy un enano que no escucha nada de lo que pasa y quiero estar en Buenos Aires. No se olviden del enano. Tráiganme mi Buenos Aires, querido. Pónganle Gardel al enano. ¿Qué? Un Gardel. Pónganle Gardel. Enano de Buenos Aires. Es mi. Te voy a hacer todo un tango que se llame Enano de Buenos Aires. Me siento muy identificada. Con puchito y con desvelo, a las 5 de la mañana se despierta, extrañando los ruidos en su barrio el enano. Ay, enano, mi querido enano. Yo tengo otro problema también, que muy parecido al del chivo, o sea, me estoy como pudriendo, me estoy pudriendo grosso. Ya me despierto como con un... Con una concha, decilo. En la boca. Como con un reflujo. Porque no estás, estás comiendo, quizás. Pues, no sé, sí estoy comiendo. Estás absurda. No, estás tomando mate. Estás solo tomando mate. Viene un reflujo a la mañana que no tenía yo antes de todo esto. Sos Neustad, 2004 horas, tenés estrés, reflujo, mostrá un huevo ya, directamente.
Ese nivel, un labio pasa como huevo. Mostró un labio, además, sobre todo los tuyos. Dan huevo, ¿eh? Dan huevo. Si yo me pongo así, dan huevo. Si yo me siento como está sentado, me gusta en la foto. Con un short del mismo ancho de pierna, da huevo. Con un short, da huevo. Da huevo. Lo produce. Ahora la verdad es que a Malena le tenés que poner cada vez que hable el papara, papara, parara. Porque maneja esa vida. Sí, y además, debo decir que cada día que pasa estoy más convencida de que no podría vivir con alguien. Reafirmás tu decisión. Y hablo con gente que cada día que pasa me dice no podría estar sola. O sea... No, yo me doy cuenta que soy miti miti. Que soy... que soy muy ser social. Que no, me doy cuenta de que necesito mucho mi casa y que por eso tanto no me afecta la parte del encierro. Pero que... Que sí, me gusta mucho. A mí me salvó suero de caca, entonces no sé cómo sería si fuera distinto. Seguro que estaría bien y que pensaría lo mismo que vos. Pero estoy viviendo la experiencia que por la que no hice nada y sucedió que es estar compartiendo esta pandemia con alguien y siento que me salvó. Eso también. Yo creo que podría estar sola, pero me parece interesante ver qué onda esto. Yo estoy de novia hace 5 años y nunca había convivido. Me parece buenísimo, Dani. Descubrí algo, es que lo que estaba diciendo y sobre lo que ustedes están diciendo, que es lo siguiente. Obviamente yo tampoco podía vivir, o sea, esta pandemia sería un espanto. En mi caso, con una pareja, no tendría para nada ganas. Con amigos, con amigues, con mucha confianza, te peleás. Pero con alguien con quien se construye el vínculo en pandemia, está todo mucho mejor. Eso está bueno. Eso fue lo que cambia todo. Conocer a alguien nuevo en esa circunstancia, porque cuidas mucho más las formas, sabes que el otro está en una situación difícil, no sé. Sacó lo mejor de la convivencia porque no teníamos tanta confianza. Tenemos confianza de tirarnos pedos y olérnoslos, pero nos cuidamos las formas porque nos estamos conociendo. Se tiran pedos, pero cuidan las formas. Cuidan el trato. Claro, muchísimo. Yo me despierto y suero limpia toda la casa, chicos. Nunca me pasó en la vida. Y me da culpa, pero soy muy feliz. Y Daniel se casa entonces después Daniel de la cuarentena. Daniel se casa. ¿Daniel estás embarazada? No. Daniel es embarazada después de la cuarentena, es obvio. Es obvio que están lecheando toda la vagina de miel. Es obvio que Daniel queda embarazada en esta cuarentín. Y se llama cuarentín, Dani. Obvio, cuarentín. Cuarentín. Con Q. Con Q. ¿Qué película viste, Dani? Vi una película un poco de autoayuda, quizás el patriarcado más explícito del mundo. Es con Robert De Niro, que hace de viejo, y Anne Hathaway, que no hace, hace de viejo, es viejo. No, pero es como hace específicamente de viejo. Ah. No, no, se trata de que él es viejo, la historia. Y se llama The Intern, el pasante. Ah, sí, creo que ella es fabulosa, es dueña de una empresa fantástica, pero al final el que le enseña a ser feminista es él. Pero bueno, es linda, ¿eh? Se deja ver y es un poco autoayuda, porque es tranqui, poco conflicto, es para ver en estos días. Yo solté todo el contenido audiovisual que no sea mis Sims, la verdad. Ya que no me importa ninguna ficción, estoy... Tengo una duda que me gustaría poder preguntarla porque la radio es servicio. No. Si a ver. Si hay alguien que juega a los Sims 4, pasa lo siguiente. Uno va... A Library, y yo pongo una casa de las de los ricos, ¿no? Pongo una casa de ricos al lado de mis vecinos que hice yo. Entonces, como yo tengo a 4 viviendo en una casa, ya es tipo a tab, saqué a mi propio novio que me inventé ahí adentro, lo hice ir a pasear a la casa de unos ricos. No había nadie en la casa. Voy a la Library, meto una chonga divina, me la empecé a coger y traí un Fora Baby porque me quiero mudar a esa casa. O sea, pero después no pude hacerlo más. O sea, pongo casas caras y los Sims que están en la Library no tienen plata para mudarse a esas casas. Entonces tengo casas de ricos vacías y no puedo ir a enamorar a ningún rico para poder mudarme a esa casa. Si alguien me puede ayudar, no con trucos de PC, sino con trucos de PS4, se lo agradecería, porque el Control C1 Motherload Testing Cheats Enable True no funciona. Necesito ayuda. Bueno, ya está.
No hay nadie jugando al Sims, Virginia. Muchísima gente. Ayer alguien nos dijo que nos había hecho a Male y a mí viviendo con Miguel Granados y con... Es verdad. Con Garabal. Hoy lo voy a hacer. Termino el programa y nos hago Agua Furia Bebé primero en una casa y después a Garabal y a Vicky Garabal también la voy a hacer. A todos los últimos cartuchos en otra casa al lado, a ver qué pasa. Perfecto. No escribe nadie por este tema, ¿eh? Así bueno, que... Daniela, ¿sabes lo que es la vanguardia? Estar solo hablando de algo. Hoy es, creo que hay muchos... Los Sims es un juego, ¿de gente joven o de gente grande? No, de gente grande. Yo ya jugué cuando yo era una purreta. Yo me caliento jugando a los Sims. Es de gente de todas las edades. Hay gente de 10 años. Es como los Sims, son los Sims. Vos le encontrás un... Yo me caliento a veces con los Sims, ¿entendés? Ahora no, porque estoy re poco... O sea, estoy re caliente, pero no en serio. Estoy caliente mentalmente, pero mi cuerpo... O sea, mi cuerpo no dice quiero. Y mi alma tiene miedo. Pero es muy de muchas edades, gente de 10 años, gente que hace... A mí me encanta hacer dramas, ¿entendés? Destruir, hacer escándalos, hacer que se peleen, destruir familias. Como toda la moral que tengo en la vida, no la tengo en los Sims. Soy lesbiana. No, escribe. Vida, bueno, cualquier cosa. Tengo muchísimo moral, nunca... ¡Ay, chicas, no saben lo que pasó ayer! Esto se lo cuento a los oyentes porque no es el mismo público, porque se renueva. Lo pueden buscar en mi YouTube. En el Quarantini Late Night Show de anoche apareció el gordo mágico. ¿Hablando? Chateando. Por eso digo, te chateó. Delante de todos. Chateó en el vivo. Resolvimos nuestros issues delante de todos. ¿Y pero él dijo soy el gordo mágico? Sí, soy el gordo mágico, dijo. Se hizo o sea, todo. A él sabe. Él ya sabe, había comentado en el video como jaja, te mando un abrazo, como él sabe que es el gordo mágico, lo sabe. Y apareció y me dijo, yo estaba re mal en ese momento, no sé qué, pero la mejor, bla, bla, cómo me voy a ofender. Un amor total. Y ahora tiene una novia y otra hija, así que bueno. Yo le dije que si quería, todo bien, pero está en pareja. Porque yo me quedé con la duda. ¿Pero si quería qué? Nada, ser amigos de nuevo. Y poder tocarle las albóndigas tibias de nuevo, qué sé yo. Pero fue muy impresionante este hombre. Al aire. No lo defenestré, dije la verdad. Él estaba mal en esa época. Olía mal y no cogimos en un mes. Pero eso no y lo... cocinaba no... todo tipo de animales de distintas especies en una olla. Eso fue antes de mí. Eso fue algo que me contaron otras personas. Ah, ok. Igual okay, te no puedo decir algo, Vir. Que sí, amiga. Que te puedo mirando a los ojos. Que gracias. Ahora que está cada uno en su casa lo puedo ahora hacer. Ahora que estamos jugando, es hermoso este juego de percepción. Yo te veo la cara igual. ¿No les pasa? Un poco sí. Ay, las quiero tanto. Ahora sí la mierda. Ahora sí la mierda, Dani, que está entregada. A mí no me parece tan mal ni tan loco que el chabón cocine pollo con carne. Bueno, me parece que... No, disculpame, me parece que muchas comidas llevan pollo con carne junto. ¿Cuáles? Tipo, el chaufán, por ejemplo, lleva pollo con carne. Jamás en mi fucking vida carnívora, cuando comía carne, pedía chaufán de mezcla de rata, ala. Jamás, porque me parece un espanto. Igual, el gordo mágico, no es que mezclaba carne tipo un chaufán, Daniel. Era una fuente con picos, patas, alas, hocicos, garras, adentro de una fuente de horno con queso en el horno. ¿Entendés? No es lo igual, mismo. ¿Cómo no dice esto? Te lo era como el Naked Lunch. Me lo contó alguien de confianza. ¿Primera Aureola? Primera Aureola vecino. Chicos, Aureola es horrible la palabra. ¿Se dice primera Aureola? No, no, no va a inventar Daniel. Ilustra. Lo acabas de inventar Daniel porque debe estar desnuda mirándose los pezones frente a un espejo. Yo tengo unos pezones muy lindos. Son y 34, Daniel, che. Las reto a las 3 a que manden foto de sus pezones al grupo privado. No, la verdad que no. Bueno, están los chiquitos. Bueno,
que nos mandemos entre nosotras fotos de los pezones, porque no puede ser. 6, 7, 8 años de programa, nos conocemos desde la vieja radio Rivadavia y no sabemos cómo tenemos los pezones. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el patriarcado. Porque si fuéramos 3 chabones, ya hubiéramos hecho 18 asados y sabríamos qué pezones tenemos los 3. Pero estamos acá desnudando el alma sin saber si una tiene un pati, un timbre, un coso rosa. Bueno, perfecto, estoy adentro. ¿A vos te vimos el pati? A mí me vieron el pati, sí, es verdad. No tengo pati, son chiquitos. No, yo el pati no te vi. Yo te vimos el pezón. Voy a mandar una foto del pezón. Un bajo teta vi. Yo vi un bajo teta. Bueno, nos mandamos fotos de los pezones ahora para fortalecer esta amistad. Bueno, dale. Dale, vamos a un tema. Furia bebé. Que me eduquen lobos. ¿Estamos al aire? Sí. Muy bien. Ya nos vimos los pezones. Bueno, un desastre de cuarentena. Perdón, pero primero lo mandé al grupo de Furia Bebé y después lo borré. Sí, era cantado. Perdón a los chiquitos que, bueno, la señora está en un momento. La señora está en un momento, le están pasando cosas. No denuncien en 5 años lo que pasó durante la cuarentena. No, lo que pasó en la cuarentena queda en la cuarentena, no. Si eso es lo que vamos a hacer. Porque yo siento, verdad, que nos conocemos mucho más ahora. Yo siento que esto fue como una película que hacen 4 amigas en un campamento, un pacto de saliva. Sí, en un fogón. Sí, perdón. No, que yo mandé foto de Corpiño y había también pelos de gato. O sea que... Yo mandé casi toda la teta entera, me parece. Y todas muy, muy, muy duchas en la nud, las hijas de su madre, en el chat que se llama Pezones, donde estamos la negra amable, Nani, la Malena y yo. Todas mandaron fotos que se borraron al segundo y mi teta larga quedó ahí para siempre. No vale. Pero son años. Son años, ya veo. Yo nunca mando nudes, por eso quedó mi teta ahí como una pizza muerta. Pero realmente descubrimos, somos como nenas que se miraron la concha en el jardín a ver qué tenía la otra, y la verdad manejamos medio el mismo pezón, sobre todo ustedes tres, en diseño parecido de las tres, ustedes mucho más rosas que yo un poquito té con leche. Pero la verdad es que té con leche no me parece, no suscribo, ¿eh? ¿Qué decís, beige, un nude? Para mí es castaño. No, es castaño, no soy racista, pero... Es castaño, claro, Virginia, ¿querés que tuiteemos y que la gente opine? No, porque la verdad... ¡Qué desastre! Es día 13, che, hoy es día 13, algo está pasando. Es un poquito rosa, fuerte, violáceo. No voy a volver a mirar, Virginia. Voy a volver a sacar una foto. No, capaz hay algo de la luz, bueno, hay un tema de luz. Cuidado con los chiquitos. Tenés razón, no. Es marrón y rosa, lo estoy volviendo a mirar. Ver una sola vez les mandé ahora, bien de cerca. Las de mierda. A ver. Así que no se lo pueden. Es marrón. No, ahora, a mí me parece más marrón. Es marrón. Es marrón, es un perano, pero no es negro, que no pasa nada con que sea negro, pero eso viene después. No te metas ahí. Porque a mí me gusta mucho el color de mis pezones, no porque no haya color, no hay color que esté mal, pero este es mi color. ¿Sabes qué color es, Virgi? Sí. Morado. 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 Morado, Virgi. Están muy mordidos también. Digamos que también son pezones gastados, porque yo he dejado, se ha colgado tanta gente, y los de Malena, a la cantidad de gente que se han colgado, están intactos. Se han colgado. Bueno, para, ¿hay audios, chiquis, o hoy no hay? ¿Por qué no hay audios? Que te estoy juzgando. No me gusta tu estilo, no me gusta tu andar, y ¿qué? Realmente me apagué del todo. Ah, sé todo. Más amé. Pero creí una cosa, me equivoqué y me hago cargo. Pero de corazón te lo pido, de corazón, pero con mucho amor, doy un paso acostado. Pero con mucho amor, Cinti. Porque realmente somos... Es Baclini este. Porque antes era que actuabas. Después que Mahatma. Después el bailando. Después
lo de la soga, después lo de esto y después lo otro. Y no se trata de estar o no conmigo, se trata de que tu esencia yo no la elijo porque me crié diferente. Esto es lo mismo que venimos hablando siempre. No importa si estás o no de novia, importa lo que vos sentís por ser una mujer. Y te respeto, pero ya no estoy más. Grábatelo, ya no estoy más. Porque mi vida es hermosa, Cintia. Y yo no me merezco estar pasando por situaciones, estando solo en algún costado, cuando están todos almorzando. Y no me merezco estar viviendo estas situaciones, porque siento que no me las merezco ni vos ni yo. Entonces, vos haces tu camino y yo hago el mío. Por eso te lo digo. Hoy sí te digo, gordita, doy un paso al costado. Porque ya dejé de ser yo, directamente. Y vos te vas a terminar desenamorando, porque yo ya con vos no voy a ser más el mismo. Ya se me apagó. Este es el momento en el que él te deja. Claro. No. Esto fue al principio de la relación. ¿Qué? No. Danita sabe todo. Te pido, Danita, acabo de volver a vivir. Algo latió en mí como Drácula sintiendo a Mina cerca. En un ataúd. En los pezones. Sí, boluda, me volvió a dar vida porque... Contame todo, Daniel, ya. Bueno, esto por supuesto que sucedió en LAM, que es el único programa que no está hablando constantemente del coronavirus, así un que nos da contenido. Para LAM. Un aplauso sí. Para LAM. La verdad que sí. Bueno, parece que todo lo que es la gente de mierda de LAM, Janina Latorre, La Bray, todo hay como, hay un boludeo a Cintia, porque es como, bueno, el chabón te dejó, bancátela, toda esa línea de mierda. Y hoy Cintia, harta, muestra este audio de Baclini, que no es el audio de la última cortada que fue la definitiva. Es un audio que le mandó hace un montón de tiempo, medio como una amenaza de corte, donde le dice que bueno, que el teatro, que esto. Y en un momento también le dice, o sea, motivos por los cuales porque conocen al Che Guevara y después les molesta que usa barba y que quiere liberar a Cuba, la concha de su madre. Hay un par de pasajes de ese audio que no están en el audio que acabamos de escuchar, que él le dice que a él lo criaron diferente. No, estaba recién, ¿eh? Lo dijo. Sí. Y cuando le dice que él no está acostumbrado a que una mujer se le cuele como un koala para coger. ¡Ah! ¿Qué? Pará. ¿Era sobrecoger? ¿Pero cómo que se...? Fernández lo único que haría es estar colgada. O sea, sí. si tenés ese tamaño, te colgás. No, bueno, y que un poco, y que la trata de trola, y que no, y como, pero desde un lugar peyorativo, de que a él no le cabe esa, que él es un señor, y que quiere una mujer más tranquilita y más calladita. Y entonces Cintia dice, es un machirulo, y nadie la banca, ahí en el panel de LAM, y ahí la torre le dice, no gusta de vos, bancátela, cuando un tipo no te quiere más es así, bancátela. Igual quiero decir esto, primero, eso es muy importante el dato que das, Daniela, de que esto es un audio del principio. ¿Saben por qué? Porque esto se los digo por vieja, no es de tiraposta, no es bimotiquín, se lo digo por vieja. Las señales te las dan al toque. Estas cosas pasan en los primeros días. ¡Ay, el chabón está! Ya le estaba dejando el primer por eso, día, ¿no? ¡Qué señal! Por eso, y te lo hace. Imagínate. Es como un jueguito y después termina pasando de verdad, así que es un espanto. No llegó a aclarar exactamente en qué momento fue, en qué fecha, en qué momento de la relación, porque cuando ella empieza a bajar línea, listo, cierran el programa. Ella dice que fue al principio, de la relación, el audio ese. Qué doloroso igual en el audio cuando le dice, ya se me fue. Es muy terrible ese audio. Ay, yo no puedo creer que lo haya mostrado. Muy valiente. Es muy doloroso. Es muy doloroso, o sea... No, que hay algo también de los psicópatas, tomen apuntes, que... tendencias psicopáticas, digamos, porque eso es mucho más común que los psicópatas. Más loco. Hay pocos psicópatas, pero hay muchas personas con tendencias psicopáticas. Bueno, que no lo que hacen... No matan a pero te pelan el cable. Que lo que hacen es esto de tomarse un tiempo re largo para decirte que no te quieren. ¡La concha de sus madres! Y que sí, pero si no la quiere, ¿por qué simplemente no le dice, che,
ya fue. Yo cuando no quiero porque a alguien, no me tomo 15 minutos. Porque son un gato. Bueno, eso es lo que quiero decir. Claro. Eso es lo que quiero decir. Son un gato jugando con un ratón muerto. Y de eso está lleno. Y en los vínculos heterosexuales romantizamos eso. La concha de la lora. No, y también toda esta mierda que le dice, te lo digo de corazón, porque te quiero, porque porque te respeto. Sí. Bueno, sí, y después ella contó que él le mandaba muchos chats, vale, decía por chat muchas chotadas, tratándola de trola y de que él no podía estar con una mina que fuera una trola, no sé qué, y después le hacía borrar esos chats. Claro. Psicópata total. Total. Igual que, como qué terrible estar con alguien como que te dice trola porque te lo querés coger. Qué loco, ¿no? Como, me ha pasado mucho. No, ¿a vos? Más que trola, como que te reprochen por querer coger. ¿En serio? Sí, obvio. También es un clásico. Es un clásico, claro. Pero bueno, también con el tiempo y escuchando, bueno, gente que ha explicado ciertas cosas, fui entendiendo que también era como, bueno, no todos tenemos la misma necesidad, no puedes estar, nada. Pero está mal que te hagas sentir a vos trola por querer coger. Porque no, claro, es trola, porque no está mal ser trola, porque incómoda. No está mal querer coger. Incómoda es la palabra, perdón. Sí. Como que sea medio cuestionado. A mí nunca me pasó mucho porque nunca quiero coger tanto. Pero sí, historias de amigas mías de esto muchísimo. Como, no, bueno, tu energía sexual me opaca. ¡Ay, Dios! ¿Toda esa línea de mierda? Porque se juega en la masculinidad. Porque es la masculinidad tan frágil que se asusta frente al deseo sexual femenino. Bueno, esto es que... Quiere coger un poquito más de lo que quiere coger él, ya sí, es rarísimo, sí, cuestionable, sí, sí. Raro, puro. Ya lo castrás, ya la pija la tenés vos y no te puede coger más. Esto es básico, chicas, sé que muchas del otro lado les pasa. Bueno, es así, amigas. Porque acá está bien, puede haber un empresario que hace algo mal, pero hay muchos empresarios que están poniendo el lomo. Puede haber mira vos. Que tiene una empresa y que le fue más o menos bien, pero ahora la está bancando. Y creo que hay que agradecerles a todos el esfuerzo, al que es empresario, al que paga los impuestos, al que es empleado público, al que es empleado privado, que no hay que hacer distinción. Bueno, no vamos a estar agradeciendo todo el día. Porque en Argentina no es que te toca la hora de ganar menos. Argentina hace 8 años que está casi en recesión, está parada. Todos hemos cedido un montón. ¿Qué es esto, no? Paralelamente... ¿Qué no han cedido todos, Cristina Pérez? Hay sectores que tienen un reclamo legítimo. Pedirle a la política que también se ajuste al ritmo que se ajusta o que sufre el sector privado o el laburante común. Eso está claro. Eso creo que es transversal. Ahora, en el medio de eso, también tenés sectores que dicen, bueno, es un momento fantástico. Al fin encontramos un reclamo en el cual entrarle duro al gobierno. En el medio, digo... Está una crisis sanitaria sin precedentes. Exacto, pero también hay una realidad que el que paga impuestos... Sanitaria es poco, si te case. ...un año para el gobierno. Está claro. Entonces, bueno, pero no gracias a eso hay hospitales, hay enfermeros, hay médicos. No solidario, el gobierno, si no pagan los impuestos, no hay médicos. Se reclama para todo el Estado. Para el Estado, pero... Se la está jugando si te case una por primera vez en la vida, igual. Impuestos. No, es la obligación pagar los impuestos. Tienen obligación. Después podemos discutir si es mucho o poco. No, es un debate largo. Eso sí lo pagaron todos. Cristina Pérez no entiende lo que está pasando. Ese es el Estado ineficaz. Pero gracias a los que pagan los impuestos. Sí, pero, y si gracias a los que pagan los impuestos, puedes pagar. ¿Qué gracias? Impuestos para vivir, pagamos. No, bueno. Cristina Pérez, o sea. Cristina Pérez. Cristina Pérez. Ya quedaron las. Vende cicatriz. Y que si te case parezca jugado. Que si te case, lo que tenés, lo tibia y muerta que tenés que estar para que si te case al lado tuyo parezca un osado. Lo tibia que tenés que ser. Lo tibia muerta que tenés que ser. Bueno, listo, lo digo. Los empresarios, o sea, please, la gente más rica del país. Sí, mira, justo ayer le mandamos un besito, ex compañero. Pepe Rosenberg publicó una lista de la de los 50 que la tienen todas. Es esa gente, dale, please, esa gente no le va a pasar nada. Por ahí se agarra coronavirus, pero se cura al toque y te sigue cagando. No, y tampoco estuvo en recesión. Son los que se enriquecieron en el macrismo. Ah, es que es muy fuerte esa identificación que tienen. Hoy lo escuchaba a Payares. Identificándose como un pelotudo, hablaba con el cronista que tienen en Nueva York,
y contaba que, bueno, que llega un momento que no importa si vos venías pagando un seguro social chetísimo o si pagabas el más choto de todos o nada, como que llega un punto que tipo, todos van a ir a donde el Estado más o menos pueda tener lugar para la gente. Al buque ese que trajeron, o sea, ese hospital que armaron en Central Park. El hospital es para la gente con otras afecciones. Para que termina. Sí, perdón. ¿Y? No, y que él decía, qué terrible pagar toda tu vida un seguro de salud buenísimo y terminar en cualquier lado, ¿no? Con los hospitales espectaculares a nivel hotelería. Y dijo esto, que tiene Nueva York, como, ¿qué muerto de mierda tenés que ser para en este contexto identificarte con el cheto que viene pagando un seguro de salud caro? Carísimo, porque en Estados Unidos es carísimo. Con el que tiene buena hotelería, qué pena, no va a tener buena hotelería. Bueno, ¿hay más audios? Por favor. Yo lo sé. Hola, Tommy. Sí. Hola, mi amor. Lo que te voy a preguntar, no sé si preguntarlo, pero bueno, por el cariño y la confianza que te tengo, me vas a remar la respuesta, porque hay algo excluye al grupo, bueno, a vos y a mí, que es que estamos solos, estamos solares, no tenemos pareja. Digo, hola, Andrea tiene su marido, Marote su mujer, el pollo tiene a Tefi, el licenciado, Sandrita, Ariel, todos pueden en algún punto saciar durante esta cuarentena su instinto, el licenciado no. ¿Qué instinto? Dijo instinto. Es un hijo, la que más linda no puede ser. Sí. ¿Cómo hace para negociar con esta cosa de la abstinencia? Esperá, ¿es horario de hablar de este tema? Sí, sí, sí. Qué careta que son, hijo. Horarios. Chicos, me pones una... No, primero hay formas de saciarse uno solo. Epa, por un lado, no es lo mismo. Epa. Saciarse, que sos Drácula. El cuerpo. Qué poca clase para salir de un tema que no quiere hablar. Pero bueno, no sé, también. Para meterse. Eso, chicos, con el miedo, la incertidumbre, el todo que hay, tampoco es que. No sé. Es lo más osado que dijo en su vida. Es incapaz de hacer un chiste. No puede hacer un chiste ni aunque le paguen millones de dólares. Bueno, Nicole Neumann hace la paja, es el titular, sería. Sí. Bueno, chicos. Atención. Nicole Neumann hace la paja. Buenísimo. Último momento. Sí, me gustaría, Tommy, me gustaría. Amorosa, le mandamos un beso. Hola, Tami, mi amor. Bien. Mira, la realidad. No sé quién es Tamara Becho. Es la Instagramer que ideó Supón. A ver. Vi que se hizo afuera y dije, bueno, le voy a pasar al España. Afuera. Conocía. La verdad es que lo hicimos desde el corazón, de donde cada uno. Claro que sí. Decía una frase. Claro que sí. Así como medio profesionales y demás, para mis redes sociales. Y me pareció una buena idea y ya, digo, le pedí a la gente que conozco. Tan simple como eso. Un pedacito. La gente que conocemos. A ver, la mayoría no son cantantes y nada, fue algo lindo que quise hacer. Espera. Está mal. Está como yo cuando me comentan algo malo en Instagram. A ver. Buscar el tono. Sí, pegarlo. No lo encontró. Pero nada, esto fue para las redes sociales y después vi que fue tendencia en Twitter y en todos lados y bueno. ¿Y sí? Nada, fue con la mejor. Claro que y, sí. Bueno. Claro que sí. O tampoco mataron a un perro, no sé. O sea, hicieron algo horrible, pero está lleno de producciones audiovisuales horribles. Hay alguien en Instagram, Santi, ¿cómo se llama? No me sale nunca el apellido. Maratea. Que lo hizo. No, por favor. Le puso. Es una grieta entre Malena y yo, Santi Maratea. Santi Maratea es la grieta que nos divide. Quiero tanto. No voy a aflojar nunca. No voy a aflojar nunca con eso. No, que le puso lo puso en tono, le puso autotune y arregló la canción y es muy gracioso. También hicimos ayer una donde participó mucha gente. Quiero decir, primero, esta chica, porque está muy mal ella, como si de verdad te acabas de dar cuenta. Es como que a mí me digan gorda y yo me doy cuenta ahora que estoy gorda y me ofenda por eso. Es como, ya sabías que se escuchaba mal y que no cantaban bien. Es como que descubrió algo por las críticas. Igual lo que sale a decir es una pelota, porque si lo hicimos desde el corazón, nadie dijo que tenían mala intención, solo que era malo. Nadie. Claro, pero, y además, claro. Igual desde el corazón no se pone Supón. Desde el fondo de un intestino de un,
podrido, te sale poner supón a imagine. O sea, eso sí es meter, o sea, es como una falta de respeto. Imagine le pones supón. La verdad. Seguí diciendo, imagina que hay un mundo, no sé, pero supón. ¿De dónde sacó la traducción? Puso Google Translator y lo mandó. Sí. Además, gente que conoces, está Mirta Busnelli, toda esa gente conoces, no sé. Y fue pasando. No era la gente que tenías a mano, hubo que convencer gente, que hiciste figuras. Yo la verdad me quedo con el video que hicimos ayer con un montón de figuras renombradas, incluida Noelia Custodio, Martín Cirio cantando Cristina Aguilera, no sé si lo vieron. No veo nada de Martín Cirio tampoco. Che, Santi Korosky es el que hizo la canción, el que arregló la canción y está afinada y le puso onda. Pero es un horror igual, que da vergüenza, pero están todos en el mismo tono. Entonces es otra experiencia. Lo voy a escuchar. Bueno, ese fue el último. Yo no sabía quién era Tamara Bello, así que me quedo con esta información. Me llevo algo nuevo de esta secuencia. Y bárbaro, todo bien. En ese sentido, bien. Tamara Bello, una influencer. Bárbaro. Desde acá, todos son monstruos. Furia. Bebé. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo está la pampa? Hola. Bueno, seguimos en Furia Bebé a las 17:13. El día 13 de cuarentena oficial, obligatoria y no sé qué cosa. Vamos a leer mensajes. Escribe Oyentex, dice, lo que más me destruye de Supón no es el que no sabe cantar, sino el que sabe y la quiere romper en un verso y dice, y se tapa un oído y hace así con la manito. Sí, es todo muy duro en Supón. Todo muy duro en Supón. Y también me da un poco de pena lo que le pasó a Tamara Bello, que se siente una boluda hoy, y lo hizo desde el corazón. Pero ¿sabés qué pasa? No se trata de buenas intenciones, eso es lo que pasa. Se trata las de buen contenido. Las buenas intenciones y el entusiasmo es algo muy peligroso en un ser humano. Esto lo vengo diciendo, es una militancia que tengo hace años. El entusiasmo, hay que saber bajarse de las cosas. Más mensajes. No, es durísimo este editorial que haces. No, pero es que sí, hay que ponerse un límite y decir yo no estoy para esto, yo esto mejor no. No estar en todas. Y él dice, Janina contó en un vivo que un ex suyo, Rugbier, a los 18, cuando ella le cortó, le rompió dos dedos y que iba a la casa y tiraba piedras. Perdón que recién llegué, estábamos gritando todos los vecinos en los balcones recién. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vieja salió a decir, déjenme vivir mi reclusión en paz. Todas las tardes ponen la música, todo lo que da, me tengo que encerrar a ver una película. Y respondía gente, y yo terminé diciéndoles, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Porque realmente no entendí el problema. Pero hay un poco de interacción, está bien. Sí, bien, a ver si escuchan. Voy a llevar el micrófono afuera. A ver. Esto termina con la compu en el inodoro, un desastre. A ver si se escucha lo que pasa. Sacá la corti, chiqui. Salió mucha gente a decir cosas. Voy a transmitir en directo, chicos. Esto es Argentina Televisora Color. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Se cae la propuesta. Además, es verdad que Yanira Latorre está bastante interesante todo lo que está haciendo en vivos, porque estás más sacada que bimbo, y en ese sentido termina dando un contenido bárbaro como... Más turbada que nunca, como el primer disco de... Sí, Gloria de Trevi. De Gloria Trevi. Vos estabas en el balcón recién, pero Yanira Latorre contó en un vivo que un novio rugby le rompió tres dedos cuando ella lo quiso dejar. Y bueno, ¿para qué sal...? ¿Qué sé yo? ¿Para qué salí con Yanina? No, ¿para qué salí con Yanina Latorre? No. Yo le rompería tres dedos también, pero no siendo varón. Yo bimbo se los rompo. No, pobre, pero Yanina Latorre viene aguantando hace mucho. También hay que entenderla, es tan pelotuda, que viene aguantando hace tanto todo. Es muy bravo todo lo que pasa con su tono de voz. ¿Y hay más mensajes, Dani?
Hay muchísimos mensajes. Danila dice, decile a Bimbo que apretando L1 más L2 más R1 más R2 sí, activa sí. los trucos en Sims 4. Sí, sí, sí. Cuando uno hace eso, aparece el coso y ahí uno tiene que poner testing cheats enabled on. Y te aparece la barrita amarilla. Y ahí es donde no podemos acceder. ¿Entienden? Tenemos un problema. Pero ahora actualizó suero de caca y quizás podamos. Maggie dice, ¿por qué no hablamos de la maestra de cacerole en La Chota? Quiero que sea mi amiga. Sí, todos. Sí, muy graciosa. La hemos compartido. ¿Qué más? Hay muchos oyentes hablando de un vivo que hicieron Santi Maratea con Gianni Latorre y se habló de la señora Maleni Pichot. ¿Y qué han dicho? Lo parece peor, que no son más buenas, ¿eh? Lo peor. Y claro, lógico. Pero chicos, si van a contar... Esto es terrible. Cuando cuentan las cosas por la mitad, está bien igual. Yo hablo mal de ellos hace muchos años. Pero Gianni Latorre me hace reír, aunque sea. Santi Maratea me parece bosta. Basta, tirada. No puedo creer tener que defender a Santi Maratea. No me hagas esto. No puedo creer que vos estés defendiendo a un chabón solo porque le habla a los chabones. Pero es el único que lo hace. Además, el chabón lo hace de oportunista, no, Bimbo. No, hace de oportunista. No, te juro. O sea, déjame creer. Bueno, vos crees, bueno, yo no le creo. Yo no le voy a creer a un chabón que me siguió dos cuadras. No le voy a creer a un chabón que me acosó a mí misma. Me acosó a mí. No, me acosó a mí. Entonces yo no le voy a creer que cambió. Me chupa un huevo si cambió o no cambió. Me acosó sexualmente. Fue un pesado como tanta gente es pesada con la gente que es conocida. No, yo me acuerdo. No fue pesado normal. No fue un pesado normal en lo absoluto. Fue un pesado psicótico. Y me chupa un huevo. Estuvo después de eso muchísimo tiempo diciendo que las feministas tenían mala manera, que no sabían militar, que no sabían explicar lo que querían, que éramos una boluda de mierda. Y un día dijo, no es por acá, es por allá. Pero algún día la entendió, algún momento la gente la va a entender. Esa mierda no la entiende nunca, son unos oportunistas de mierda. No, mira, la verdad que yo lo vi exponiéndose en cosas en las que... Me parece que es como cuando una cuenta cosas relativas a cosas que no son exponerte, sino son que abrir un lugar de espacio para chabones. No sé, eso no quita lo el otro. Día que Bimbo, el día que me pida perdón, te aviso qué pasó. Te aviso si cambió el día que me pida perdón. Porque nunca me pido perdón ese pelotudo de mierda. El día que me pida perdón, te voy a hablar. Le voy a hablar y le voy a contar y voy a conversar con él sobre este tema. Aconsejale que no lo haga público, porque lo voy a hacer mierda si lo hace público. Ok, pero la verdad es que faltan chabones hablando de las cuestiones masculinas y de toda la mierda que les pasa. Y nadie le levanta el guante y se la banca para hacer eso. Y en este momento me parece necesario, porque si no, no resolvemos nada. Claramente todo lo que hicimos estos años nos empoderó a nosotras para salir en tetas en una marcha, pero nos siguen matando. Así que alguien que pruebe otra cosa, yo hoy no le voy a tirar un tiro al que esté probando cómo tratar de llegar a los que nos matan, que son los tipos. Porque no nos está sirviendo. Nuestra conversación acá no nos están escuchando a nosotras, femicidas. O sea, quizás sí, pero no tantos como lo pueden escuchar a él. Entonces me parece necesario. Estoy en un momento tan de fin de mundo que yo no tengo balas para nadie. Y que hagan lo que puedan, pero que hagan, porque no queda mundo. Perdón, te amo. No, a mí me parece bien que vos le creas y que vos te lleves bien con él. No le creo ni me llevo bien. Simplemente apoyo que algún varón con sus características de absoluto privilegiado se exponga para hablar de cosas que ningún otro chabón está hablando en este momento. Y es increíble que no lo estén haciendo. Ningún varón heterosexual que gana 5 veces más que yo necesita mi ayuda en ningún punto. No, yo no lo ayudo, obvio. Me ha ayudado a mí. Entonces, de ninguna manera voy a ayudar a ese chabón. Ah, yo no lo ayudaré tampoco, pero ayudar es otra cosa. Bien, y vos, Bimbo, referente o no, quieras o no lo sos, si vos, Bimbo, hablás bien de Maratea, lo ayudás. No hablo bien de Maratea, porque no sé quién es Maratea, porque no sé quién es, porque quizás tenga cabezas en el freezer. Digo que el ejercicio que hizo en su Instagram de hablar de esas cosas, apoyo eso. Todo el resto de lo que es Maratea no lo conozco y no estoy tan loca como para pensar que es genial y que no lo conozco. Yo no hago lo que hace la gente con nosotras. No sé quién es Maratea.
puede tener cabezas en el freezer, pero como yo también las puedo tener. Pero ese ejercicio no lo están haciendo chabones que con su llegada, sus privilegios, podrían hacer. Eso es eso valoro ese punto en las historias del Instagram de Maratea. El resto no lo conozco para decir más nada. Vos tenés una experiencia personal que si le voy a decir, che, ¿qué onda? Porque yo te tengo que andar defendiendo. No, yo tengo una experiencia personal y hace 2 días estaba haciendo un vivo con Yanina Latorre, porque en pos de ganar seguidores se sienta a hablar con quien sea. Santi Maratea y un montón de otros tránfugas. La mayoría de la gente se sienta a hablar con quien sea. Bueno, lo siento, la mayoría de la gente me compra la mayoría de la gente. Yo no me siento a hablar con cualquiera para sumar seguidores. Yo no me. No es esto. Yo no voy a hacer un. Esas asociaciones que hacen de me voy a hacer un video con él y con él y con él porque me cae mal pero me sirve. Yo no lo hago. Bueno, por eso te estoy diciendo. Y estamos gritando porque somos intensas, no porque estamos en porque somos italianas, Malena. Porque estamos encerradas. Bueno, Dani, ¿hay más mensajes? Hay 1000 mensajes. ¿Sabes qué? Para Daniel, para no interrumpir ¿qué? Más. Amo, de las cosas que más amo de mi adultez, es tener amistades como la que tengo con vos, Malena, donde podemos no estar de acuerdo en todo, decírnoslo y seguir amándonos profundamente. Quiero que sepas que estoy llorando. ¡Qué densas! Nunca me había pasado, es muy infantil querer estar de acuerdo en todo y que todo sea todo, y después te clavan un puñal por la espalda. Nosotras podemos disentir y nos amamos, la concha de sus madres. Y además, que no es fácil encontrar a alguien a quien puedas cagar a pedos y que no se enoje. Y eso es ser hermanas. Pero le digo para la gente que está ahí del otro lado y empieza a decir se están peleando. Bueno, soy testigo, de todo esto. Si estoy peleada con alguien, no hablo. Cuando quiero mucho a alguien, le grito. Si estoy peleada con alguien, no le hablo más. Es cierto, y doy fe, porque mientras más me querés, más me decís cosas que me sirven. ¿Ves? Bueno, ¿qué? Son programas muy emotivos porque estamos encerrados hace 13 días. Son programas muy intensos y se van a poner peor. Esto recién empieza, se va a picar. Se va a picar. Bueno. Que todo lo sepan, dice Bimbo tiene cabezas de pija en el freezer, se tenía que decir y se dijo. Por otro lado, por acá preguntaban, Male, ¿qué sabes de las chicas que estaban acampando para no sé qué show? Ah, Malena, tu lucha. Se han ido a guardar. Sí. Total, se guardaron al toque. Nos reímos mucho con mi hermano cuando pasamos y se habían. Lo que deben. Al pedo estuvieron como 2 meses ahí. Oyenta orgullosa dice, me gusta esta versión de ustedes. Prefiero que se peleen y no que estén depres, dice Lu. Bueno, ahí está. Son discusiones de familia. Eso, no nos peleamos. ¿Por qué escucho platos y cubiertos? Porque Suelo de Caca me hizo una hamburguesa de soja con puré de papas. No, este nivel de atención que vos estás recibiendo, esto termina mal. No, pero ayer cociné almuerzo y cena yo, hoy me dijo, no, tú estás haciendo la radio, y lo hizo él, y el puré estaba hecho, las hamburguesas las hizo perfectas, todo perfecto. Maru dice, yo también estoy llorando, la concha de Dios. Nos mostramos los pezones, lloramos, nos discutimos. ¿Qué más quieren? Y además por Santi Maratea. Pupe dice, ¿qué intensidad manejan hoy? Me quedé sentadito en la cama como si me hubieran gritado a mí. Retado, las que retamos a todos. Salvi dice, también estoy llorando. Oyenta dice, se fue toda la concha. Me gusta este nivel de fusividad. Se fue toda la concha. El enano y el jugo de culo mandándose a la chota. Me hicieron llorar, boludas. Me gusta mucho la san concha de Dios, digo ahora yo.
Oyenta dice, siento que Daniel es el hijo de padres separados en medio de una discusión. Esa es la historia de mi vida. Daniel sabía exactamente cómo portarse. Sabía exactamente la cara que poner. No había mucho para aportar tampoco. Te amo, Daniel. Ustedes piensen que yo no estoy hablando con nadie, entonces me hacen un... También es verdad que no sé qué hace Santi Maratea. No, no he visto nada de él. Yo tampoco. O sea, no sé qué hace. No le vi esas historias. Qué excusa que tenemos para gritar, déjanos. Oye, Entusa dice, no vuelvan nunca al estudio, estos son los mejores programas. Yo creo que sí. Me dice, yo le grité a mi novio porque no entendía por qué peleaban. La gente conectadísima. Es como esa, ese cuento de que alguien atropella a alguien, no, alguien le da un infarto, entonces mata a alguien que justo ve un perro que cae y le da un infarto y chocan. Y así. Iniciamos miles de peleas. Enano de Cáncer dice, esta luna de Cáncer, déjense de joder. Noe dice, llorar no es depresión, yo no puedo ni llorar. ¿Les pasa? Pero, totalmente llorar no es depresión. Gran resumen hizo esta chica, ¿eh? Es muy interesante. Es más depresión no parar de pajearte que llorar un día entero. Quiero que lo sepan como alguien que toma antidepresivos. Lani, son dos hienas que se muerden y después se lamen los pezones. Y Dieguito Vallejo me escribe por privado y me dice, tema, Daniel, tema. Bebé, furia bebé. Malena Pichot y Señorita Bimbo. Bien, estamos al aire y ahora es el momento, es la misión de estar informades con Tali Goldman. Hola, Tali. Hola, Male, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Hay un poquito de delay, pero no importa, porque este es el momento tuyo en el que vos vas a hablar. ¿Cómo venís llevando la cuarentena? Ahí está. Ayer igual entré en una que ya empezar a tomarme la... ¿Qué? ¿Fuiste a tomar? ¿Te tomaste la fiebre? Entré en una ayer de empezar a tomarme la fiebre. Obvio que no tengo fiebre. Ah, claro, flasheaste. Con la hipocondria. Flasheando. Pero bueno, hoy ya una vez solamente. Así que bien. ¡Eli! Hola, bueno. Bimbo. No estaba, perdón. Acá bueno, estoy. Tali tiene un poco de delay. Extrañan. Sí, para, ¿soy yo no, la del delay? Sí, pero creo que, pero no te preocupes, arranca a hablar y no te interrumpimos y te interrumpimos por si pasa algo, pero vos, mandale nomás. Bueno, les decía que yo supongo que ustedes extrañan muchas cosas de la afuera y también seguramente estaban extrañando la grieta, la famosa grieta, pero por suerte volvió la grieta. En la Argentina, de la peor forma que son los chetos caceroleando desde sus balcones. Nada, esta supuesta no grieta que habría durante estas semanas, ¿no? De que, bueno, el coronavirus terminó con esta grieta, esta semana se volvió como a tapar esa olla. Para mí un poco de la peor manera, que es como volver a poner, ¿no? Este discurso de lo antipopular. Ay, verdad, ¿no vieron que el discurso de estas caceroleros es de, bueno, bájense el salario, diputados, ¿no? Y es como un poco preocupante, me parece, este discurso que vuelve, ¿no? Es a poner sobre la mesa esta cosa de que la política es una mierda, cuando estamos viendo que justamente es la política, ¿no? Y el Estado presente lo que nos están como salvando, entre comillas, de esta pandemia. Y esto tiene que ver para mí un poco con dos causas que pasaron esta semana. Una tiene que ver con la altísima imagen positiva de Alberto, ¿sí? Según
una consultora llega a su imagen casi al 93% de aprobación. Esto es como una locura. Esto, digamos, despertó obviamente en los lugares más rancios de la oposición, porque hay que decir que, digamos, esta grieta no es para nada espontánea, sino que es absolutamente comandada por los sectores más rancios, digamos, del PRO. Volvió nuestro querido Marquitos Peña, ¿no?, con el Troll Center. Y bueno, esto, ¿no?, la imagen positiva, esta aprobación de Alberto Fernández volvió como a despertar esto. Y lo segundo tiene que ver con este enfrentamiento o esta marcada de cancha, ¿no?, entre Alberto y concretamente la empresa Techint, que ustedes sabrán que despidió el viernes a 1.450 empleados. Y que Alberto le dedicó en su discurso por la noche, directamente dijo: hermano, van a tener que bajar las ganancias, ¿no? Le habló directamente a Paolo Roca. ¿Qué estamos hablando del tipo? Hoy es el tipo que tiene la mayor fortuna en la Argentina. Tiene 8.000 millones de dólares y está número 478 de los más ricos a nivel del mundo. O sea, es un personaje que hoy, en este contexto de pandemia, recién se conocieron los datos de pobreza en Argentina, que es de 35,5% de pobreza en Argentina, alrededor de 16 millones de personas. Un tipo que es la persona más millonaria decide echar el viernes a 1.500. Es como un poco el contexto. Y ahí empiezan, ¿no?, los trolls de los que les hablaba antes. Empezó con un hashtag el domingo a la noche que es: Alberto, el miserable sos vos. Como defendiendo, ¿no?, a este grupo de empresarios. Se suman varios personajes del PRO, como Patricia Bullrich, ¿no?, que, bueno, ahí llaman, ¿no?, a cacerolear, que termina en este cacerolazo, ruidazo, digamos, de el lunes a la noche. No sé si lo escucharon ustedes en sus barrios. En mi barrio había poquito, pero igual se escuchó. En mi barrio no, pero en algunos barrios sí. ¿Sí? Hay algo muy gracioso, que es que La Nación subió una nota con hora de las 20:50. Esto lo digo para que veamos cómo también es otra vez este tándem de oposición y medios hegemónicos, ¿no? Subieron una nota a las 20:50 y la nota empezaba, bueno, a partir de las 21:30 se registraron varios cacerolazos, ¿no? Como también para entender que esto estaba absolutamente fogoneado. Esto igualmente generó también disputas internas del PRO. Hoy salió la propia Elisa Carrió a cruzar a Bullrich. ¿No? Dijo: no hay lugar para los oportunistas, hay que acompañar de manera diaria, colectiva y sin personalismos. Pero bueno, digo, como que volvió con este ruidazo, con esta grieta muy dirigida. Nada, esta idea que les decía antes, que tiene que ver con esto de que la política es una mierda, esto de que los diputados se bajen los... Cuando la verdad es que, digamos, a mí me parece un poco una boludez como volver a hablar de los salarios de los diputados. Estamos hablando de salarios que no son, digamos, desorbitantes. Un diputado gana más o menos 130.000 pesos, que obviamente es un montón. Pero si lo comparamos con cualquier gerente, no sé, de una empresa, de un banco, gana mínimo, 200 lucas, no sé. No, y aparte que tiene una responsabilidad de representación política. La responsabilidad se paga. Sí, totalmente. Y además, digo, también es muy curioso porque los mismos políticos y diputados que están pidiendo una rebaja de los salarios son los que hace 3 semanas en contra, por ejemplo, de no rebajar las jubilaciones de privilegio a los jueces, ¿no? Claro. Entonces, muy perso esto de que ellos mismos ahora se ponen en un lugar medio de víctima, que bueno, ganamos mucha plata, etcétera, pero cuando se impulsó una ley para justamente bajar estos salarios siderales de quienes más ganan, que son los jueces y los diplomáticos, votaron en contra, ¿no? Entonces, claro, es como medio paradójico e insisto, es volver a meter esta cuña de la política no sirve para nada,
Cuando creo que lo que nos está enseñando, si podemos hablar de algunas enseñanzas, ¿no?, de esta pandemia, es que justamente al contrario, ¿no? El Estado tiene que estar más presente que nunca. Y en ese sentido, digo, Alberto responde a todo este... Alberto responde en forma de decreto de urgencia, ayer a la madrugada, prohibiendo despedir a empleados por más de 60 días, ¿no? Un poco una respuesta a Paolo Roca y a Techint, que también yo creo que fue una marcada de cancha, ¿no? Vieron que también se habló un poco esta semana de la dicotomía entre salud y economía, ¿no? Vieron que se puso, ¿no?, este debate de, bueno, si priorizamos la salud o priorizamos la economía. Y yo creo que el despido de Paolo Roca también tiene que ver un poco con esto de decirle, che, no podemos frenar la economía, ¿no? Cuando Alberto está diciendo primero que eso es falso, porque no, digamos, priorizar la salud no tiene que ver con no priorizar la economía. De hecho, el Estado está, lo venimos hablando en estas columnas, digamos, todo el paquete de medidas y de asistencias que está haciendo el Estado para, digamos, que la rueda siga girando. Y entonces me parece que esta pelea vuelve a poner como sobre la mesa, ¿no?, este debate entre los que más tienen, los que más ganan y los que menos tienen. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les hablaba de este bono de 10.000 pesos para quienes no cobran asignaciones, para quienes tienen las categorías más bajas del monotributo? 11 millones de personas se anotaron para recibir este bono. Digamos, ese es el contexto de la Argentina hoy. Digamos, en una economía mundial que se viene cayendo abajo, entonces que tipos como Paolo Roca, digo, los empresarios más millonarios del país, digamos, estén despidiendo gente que además, también hay que decir que el rubro de la construcción son los tipos que menos ganan, ¿no? Digo, un salario de un obrero de la construcción es un salario bajo. No estamos hablando de gente que gana fortunas, ¿no? Claro. ¿Cuánto puede significar un salario de 1.500 empleados para una empresa, como Techint? Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Los despedidos de Techint no se los puede reincorporar con una conciliación obligatoria, por ejemplo? De hecho, hay una conciliación obligatoria. Esto también está bueno lo que decís, que esto también marca la diferencia por ahí con este gobierno, con este Ministerio de Trabajo que al toque llamó una conciliación obligatoria. Y sobre todo con este DNU que les contaba recién, ¿no? Que de ahora en más las empresas no van a poder despedir por 60 días. Y el gobierno también pues, hace un paquete de asistencia para que, o sea, que es el propio Estado el que va a ayudar a las pymes a pagar salarios. A reducir contribuciones. Porque a menos que Paolo Roca demuestre que no cuenta con los recursos para y que está en quiebra, por ejemplo, Techint, los tiene que reincorporar y no es el caso. Totalmente, totalmente. Sí, por eso llamamos una conciliación obligatoria, simplemente a reincorporar y seguramente Paolo Roca sabía que iba a venir una conciliación obligatoria, digamos. Por eso digo sí, que es un gesto político. Exacto, digo, me parece que tanto el despido como el DNU de Alberto, respuestas políticas. ¿No? Esto me parece que es lo interesante de analizar. Obviamente que Paolo Roca sabía que iba a impactar un montón este despido en general, ¿no? Digo, Alberto le dedica casi en una cadena nacional directamente, digamos, no lo menciona, pero le dice, muchachos, llegó la hora de que ganen menos. Que no es que no están ganando, están ganando menos. Es lo que vos decías, sí. ¿No? Que es una empresa que está al borde de la quiebra. Claro. Y los, bueno, lo que decimos siempre que los que salen a cacerolear son los que se son los que tienen dos ambientes en Flores y se identifican con estos grandes empresarios, no sabemos por qué. Exacto. De hecho, hubo muchos empresarios que salieron a través de las redes sociales. Empresarios pymes, ¿me entendés? Que eso, no tienen, digamos, pueden tener más que ver con nosotras que con Paolo Roca. Sin embargo, se sienten, ¿no?, como de esta casta empresaria. Claro, claro. Que se piensan que se les habla a ellos. Que claro. Piensan que no hablan a ellos y no, le están hablando. Bueno. Sí, bueno, el gobierno, Dani, digamos, está incentivando a, digamos, justamente contener a las pequeñas y medianas industrias, porque los Paolo Roca se pueden contener solitos, digamos. Claro, lógico. Bueno, ¿tenés algo más o ya estamos? Dali Goldman.
No, podemos hablar más, pero bueno, me parece que ya estamos con el tiempo. Una cosa muy curiosa que me contaban también para sumar esta, un poco esta tilinguería, es que hubo cacerolazos en Miami. Esto es real, me lo contó alguien que tiene una amiga en Miami. Hay cacerolazos es en un Miami. Gran título para una canción, para un libro. Cacerolazos en Miami es un concepto fabuloso. Para que los diputados de acá se bajen los sueldos. O sea, Estados Unidos, que es el país récord en contagios, en muertos, que estamos viendo que se llevan a los muertos en camiones frigoríficos, que acaban de decretar la cuarentena en Miami, o sea, 3 semanas después de lo que está acá, y los argentinos, por las dudas en Miami, están caceroleando por nosotros. No, como, ¡qué pelotudo más que cañón! Terrible, terrible. Un montón. Bueno, muchas gracias, Tali, por informarnos. Un beso grande. Y la semana que viene estaremos contigo aquí. Adiós. Besos. Bueno, vamos una tanda y ya volvemos con los últimos minutos de Furia Bebé. Furia Bebé. Bebé. Furia Bebé. Armagedón con Babero. Bien, estamos al aire. Vamos a leer unos mensajes. Quedan nada más que 6 minutos. A ver. Un montonazo, menstruash. Unos buenos menstruashes. Chicas, las amo, me salvan la vida en la cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Bueno, gente que ha quedado muy dolida. También muy conmocionada. Muy conmocionada. Les mando un beso, que están escuchando las chicas que las llevan la cuenta de las máscaras que me pelan los pies. Que las máscaras Cuni están haciendo una buena acción. Las máscaras que pelan los pies, el 40% de las ganancias van al Hospital Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y todo está un 10% de descuento en la web de las máscaras Cuni. Un chivo metí, pero porque está bueno, porque donan un montón de plata al hospital y es lo que hace falta ahora. Y encima te nace un pie nuevo. ¿Qué más querés? Oyente dice, entra el mail corriendo esperando ver sus pezones y no pasó. Pero estás loco, querido. Pongan más plata, viejo, para eso. Gorda Marica dice, me acabo de clavar 4 facturas y un café. Harina es el mejor antidepresivo. Es verdad esto que decís. Mucha gente muy contenta con que están mandando los libros. Sí, los libros están siendo enviados, así que sí, pueden adquirirlos. Y también Natalia, gente que bardeó por eso, les recordamos que con las medidas necesarias, como se están mandando un montón de cosas... y como lo especifica el correo, que funciona en las guerras, y los libros también son una necesidad, porque acompañan en este momento, no somos seres que solo comen y cagan, así que please. Muy bien, ¿qué más? Natalia Concha Caliente dice, Male, si querés te paso fotos de mis pezones. Bueno, querida, pasa. Me fui a hacer la suicidación, dice, lloré, reí y ahora estoy más deprimida que nunca porque no tengo una amistad como la de ustedes. No, las no amo. Digas así, le tenés que echar un poco de nafta y después echar un poco de aire para que suba el fuego, pero la tenés. Lo que sucede con las amistades es que se refuerzan cuando se dicen las cosas en las caras. Yo he perdido muchas amistades. Que ahora digo bien perdidas, pero he perdido muchas amistades por no decir las cosas en la puta cara en el momento. Entonces les recomiendo que hagan eso, porque después de eso ya es todo más, es un camino más fácil. Che, me encanta el collage que hicieron los chiquitos de las papas pezones y nosotras. Sí, es hermoso. La negra amable. Te amo, negra. La negra los mejores collages está haciendo para promocionar este programa. La verdad que un arte bárbaro, Negri, te queremos mucho. Sin Bombachas dice, chicas, las oigo del otro lado del mundo, no puedo dormir hasta que no las escucho. No, Sin Bombachas porque pasó la cuarentena con un amante en un hotel. Ay, bueno. Pero, mi amor, y además no dicen qué ciudad. Bueno. Camilú dice, necesito que el programa sea más largo, chicas, las amo, todo en mayúscula.
dejamos demasiada intensidad en este programa. Una hora más y... Yo les recomiendo que lo recomienden a la gente que hoy lo escuchen, la verdad. Hoy está para escuchar. Hoy está para escucharlo a la noche de vuelta para recomendarle a gente. Hoy no vamos a hacer late night con Suelo de Caca porque no tenemos ganas y vamos a parar la productividad porque si no, ¿qué somos? La gente, el mundo. No, querido. Y porque encontró el truco para ser millonarios en los Sims. Y bueno, la verdad es que... Está bien, no. No hay que agotar todo en un solo día porque falta un tiempo, entonces para. Claro, hoy vamos a jugar. Sí. Bueno, bien, mucha gente pidiendo la pija de Suero en el late night, así que para cuando vuelva, ya sabes, Vir. No, Suero no le interesa mostrar la pija, muestra cosas mucho más íntimas él. Ya debes tener bastantes interesades en su cuerpo. Yo ya podría estar realmente ganando mucho dinero sacándole fotos mientras duerme y vendiéndolas de Suero, pero bueno. Y la verdad. Bueno, esperá una semana más a ver qué pasa. ¿Una semanita más? Y sí. Escribe amiga de Malena y dice, Male, ¿qué es de la vida de Carla, tu amiga la loca de mierda? Bien, perfecta, maravillosa. Ahí anda, tiene dos hijes y entonces es una madre, muy madre de familia, pero está muy bien. Seguimos andando juntas en el camino de la amistad. Toda esta charla de la amistad deja muy mal a mucha gente. Escribe sola y triste y dice, claro, bueno, tengo una sola amiga, siempre que no estamos de acuerdo desaparece y después vuelve al año. Esta es la tercera vez que lo hace, no la perdono más. Bueno, no, claro. Agota eso también. Bueno, che. Se acabó esto, ¿eh? Gracias a todos los oyentes por bancar, por escuchar nuestros gritos. Vamos a tener que empezar a sacar un poco gente al aire también, en algún momento. Sí. Hay que hacerlo. Hay gente mal, ¿eh? Sí, un poquito hablar con la gente, a ver cómo están esas persianas. Bueno, es un placer. Hoy estar más hija de padres separados que nunca. Y hoy más unidas que nunca, mirándonos los pezones en ronda, más brujas que nunca. Por eso terminamos gritando, porque ya que te viste los pezones no queda nada. Ya está. Mañana la concha, ¿eh? Mañana sale Clito foto. Mañana sale Clito foto. Las quiero mucho. Yo también, chau.